preguntan. ¿Ustedes me lo van a poner en el chat? No, ahí, bueno, si es en el Zoom, tú lo miras. Y Exacto. si es en el Facebook. Ok, empezamos. Dale, Firu. Ok, bueno, hola a todos y a todas, buenas tardes y gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que cierra la maravillosa serie de eventos de la Semana del Internet que organizó la COPE. Hoy estaremos conversando con el equipo de Sulabatsu sobre su trayectoria de 16 años trabajando en colectivo para una sociedad digital más inclusiva y solidaria. Y al final tendremos un espacio para sus preguntas. Y antes de eso, pues todos los miembros y asociados y activistas de la COPE vamos a estar conversando sobre la COPE. Antes de comenzar el conversatorio con el equipo, yo me llamo Firuze Shokubaye y voy a hablarles un poco sobre mi trabajo con la COPE que comenzó en el 2014. Luego de pasar mi primer verano haciendo trabajo de campo, y tengo unas notas que escribí porque tengo que escribirlo todo, si no me pongo muy nerviosa. Luego de pasar mi primer verano haciendo trabajo de campo en la COPE en el 2014 como estudiante graduada, regresé a Estados Unidos lista para escribir mi tesis doctoral sobre género, tecnología y desarrollo. Pero cuando comencé a revisar mis notas de campo, mis observaciones y comentarios y las entrevistas que les hice a todos y todas, me di cuenta de algo que me rompió la cabeza. Había algo de la COPE que yo no podía apalabrar. Lo que al inicio no podía apalabrar era lo que había vivido, sentido y observado en la COPE: la solidaridad. Con el tiempo y con muchas más conversaciones con la gente querida de la COPE y estancias en Costa Rica, empecé a entender que la solidaridad es lo que mueve la COPE. La COPE trabaja en temas de sociedad y tecnología, el intercambio libre de conocimientos, arte y cultura y economía de la solidaridad en muchas esferas distintas, desde la transnacional y regional hasta las del Estado y la municipal, en las universidades y las cámaras de comercio, con organizaciones comunitarias y personas históricamente marginadas, como las comunidades indígenas, mujeres y niñas rurales, activistas que defienden la tierra, entre tantos otros. Para mí, la labor más trascendental y revolucionaria de la COPE es su trabajo micropolítico, es decir, cómo trabajan sus relaciones y afectos en cada espacio en el que se mueven, entre el equipo, con las comunidades, con las tecnologías que diseñan, piensan e imaginan, tejido con una política de cuidado, de solidaridad y cariño, y de una esperanza radical de construir el mundo que sueñan. Ese mundo de saberes compartidos. Es decir, la revolución está en cómo hacen lo que hacen. La solidaridad es parte también de sus conflictos, negociaciones, frustraciones, tristezas y rabias ante las numerosas formas de violencia que nos azotan. No estoy diciendo que todo sea color de rosa, para nadie lo es y eso no es lo importante. La clave es cómo vivir y sobrevivir solidariamente ante las múltiples crisis que les han acechado. Si algo no, en estos 16 años, si algo nos ha enseñado la pandemia, yo espero, es que la solidaridad colectiva es vital. En uno de los eventos de esta semana, de esta semana del Internet, Kemli mencionó que como activistas que trabajan, Kemli, la coordinadora de la cooperativa Sulabatsu, mencionó que como activistas que trabajan en la apropiación de la tecnología, defender la vida es crucial en un mundo en que las políticas coloniales capitalistas que rigen la mayoría de nuestras tecnologías cada vez más se nutren de la extracción, la explotación y el despojo de la vida misma, de toda la vida, humana y más que humana. Y eso es lo que hace la COPE,
defender la vida, forjando a diario, colectivamente, una política de conexiones, como dice la antropóloga Rita Segato, que enhebra lo humano y lo más que humano, las personas con la tierra y el planeta, y con los objetos. Estas relaciones de solidaridad no solo denuncian, y aquí está la clave para mí, sino que anuncian la posibilidad de mundos más justos, en donde todos y todas, la tierra, los animales y los objetos, ¿por qué no?, podamos florecer en conjunto. Y esa es mis breves palabras sobre mi experiencia trabajando y colaborando y estudiando a la COPE durante estos pasados ya que 6 años. Y con eso quiero abrir ahora al conversatorio con el equipo de la maravilloso de la COPE sobre sus experiencias a lo largo de estos 16 años. Bueno, hay unos que han estado 16 años completos, otros que han estado menos, pero tienen un sinfín de experiencias importantísimas para aportar a la conversación. Así que voy a comenzar con algunas preguntas para algunas de las, para ustedes. Y entonces me gustaría que brevemente, a lo mejor cada uno, ¿verdad?, se presente por lo menos así como su nombre y tal, y qué hacen en la COPE, algo breve. Así que me encantaría preguntarle primero a Adriana. ¿Qué significa trabajar en un modelo de economía social solidaria? Hola, hola. Linda tarde, Firu. Linda tarde a todo el equipo Sulabatsu, a estos chiquillos y chiquillas lindos y talentosos. Y bueno, como les dije, yo soy Adriana, soy de formación antropóloga y soy gestora de proyectos en la COPE, principalmente en las áreas de tecnología, género, y trabajo mucho con niñas, adolescentes y mujeres. Y pues bueno, para mí, ¿qué es trabajar en la COPE? Yo llegué a la COPE hace 4 años, a un modelo completamente nuevo y diferente para mí, pero que a pesar de que no es como un trabajo tradicional, es algo que mueve más allá de la parte profesional, de la parte económica, sino es algo que llena el corazón. Realmente, y creo que puedo hablar por todas las chicas y chicos de la COPE, cada proyecto es diferente y en cada proyecto conocemos y conectamos con personas increíbles, y realmente yo creo que eso es lo que nos nutre. Además del trabajo de nosotras desde la parte profesional, son las redes que hacemos con tantas mujeres, con hombres, con chicas, con chicos, adolescentes, tantas semillitas, ¿verdad? Parecemos como un colibrí que va polinizando las flores y va esparciendo las semillas. Eso es como lo que yo veo de la COPE, ¿verdad? Somos ese colibrí que va dejando su semilla en cada corazón, en cada comunidad, en cada persona. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Bueno, me gustaría ahora preguntarle a Cristian, que es también uno de los fundadores de la COPE. Cristian Hidalgo, ¿cómo ha cambiado la asociatividad y la cooperativa en estos 16 años? Hola, Firuze, y hola a todos y todas las que están acompañándonos por acá. Sí, ya son 16 años. Ya cuando uno lo escucha así, suena grande, ¿verdad? Tanto tiempo estando acá. Y sí ha cambiado mucho en el sentido de que cuando nosotros empezamos este gran camino, esta gran idea, éramos poquitos, pensábamos todos muy parecido, éramos un grupo de conocidos en realidad con una idea común. Y durante estos 16 años ha entrado y mucha gente nueva, con nuevas formas de pensar, no solo trabajar, sino acompañarnos, a participar con nosotros en los proyectos, como aliados, como amigos, como amigas, y todos hemos ido aprendiendo. Y al final creo que de todas esas personas que han pasado en tanto tiempo, la cooperativa se ha venido transformando en el sentido que hemos ido
uniendo todas esas nuevas formas de pensar. Como decía Adri, que entró hace 4 años, es gente de diferentes edades, con diferentes intereses, y eso pues ha influido en la cooperativa. Pero definitivamente algo que yo rescato de esos 16 años es la resiliencia de habernos logrado adaptar, haber logrado incluir todas esas nuevas formas de pensar y que poco a poco se vaya transformando y todavía se mantenga acá. No exactamente igual, pero con el mismo sentido con el que nosotros empezamos de trabajar por unos saberes compartidos y para poder divulgar y trabajar con las comunidades y dar nuestra otra forma de ver cómo realizar trabajo social. Entonces creo que eso es lo que nos ha dado y sobre todo que a través de tanto cambio, de verdad, yo cuando alguien me dice ya son 16 años, yo jamás hubiera pensado que iba a pasar 16 años compartiendo con gente que ya no son mis compañeros de trabajo, sino que son mi familia extendida. Gracias, Cristian. Me gustaría preguntarle a Shirley, que quisiera también que se presentara un poco, ¿verdad? Que también Shirley es una de las fundadoras, de las primeras. ¿Cuáles han sido los retos en estos 16 años con el modelo financiero tradicional y el de una cooperativa social? Ha sido un reto importante pasar de una formación totalmente encuadrada en una serie de ritmos que tiene el área financiera contable para empresas en general, pasar al modelo cooperativo y además le sumamos el reto de ser una cooperativa social en donde se trabaja una serie de proyectos en conjunto donde están todos los cariños, todos los amores que les tenemos a nuestros proyectos y convertirlos de una forma legal ante toda nuestra legislación nacional. Fue un reto bastante grande, aún seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y seguimos llevando el modelo. No lo hicimos solo, realmente debo de agradecer a mucha gente que nos acompañó en el camino y nos pudo encaminar en la línea correcta para hacer las cosas de forma transparente, solidaria, pensando en que trabajamos por un bien común para un grupo de asociados y para todos nuestros beneficiarios de los proyectos. Hubo una contribución grande para poder fortalecer la vida de cada uno de nuestros asociados y que fuera, como dice nuestra jefa siempre ha dicho, tener calidad de vida no significa solo trabajar, sino trabajar haciendo lo que nos gusta. Y eso es lo que hemos logrado hacer durante todos estos años en el modelo financiero para poder estar bien, para poder seguir. Han sido retos grandes, altos y bajos, pero lo hemos logrado. Gracias, Chir. Sí, defendiendo la vida, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y entonces, bueno, yo tengo también unas preguntas que le quiero hacer a todos, pero antes de eso me gustaría preguntarle a Natalia, a Nati. Pero antes de irnos, dinos un poquito de lo que tú haces en la COPE. Okay. Son muchas cosas, todos hacen muchas cosas. Sí. Al ser el modelo que somos, ¿verdad? Que es una empresa en la que ponemos nuestra vida, porque ya dejó de ser nuestro lugar de trabajo, es nuestro estilo de vida. Hacemos bastantes cosas. En mi caso específicamente se supone que lo que yo tengo es a cargo de toda la parte financiera contable, en donde trabajo todas las áreas desde lo operativo, logístico, apoyo proyectos en la administración específica del proyecto. Estoy a cargo de la casa en el sentido de la operación de la casa. Así hay un montón de tareas que lo hacemos entre todos, ¿verdad? Pero más en la parte financiera de la COPE.
De hecho, ya yo tengo los 16 años que tiene la COPE, ¿verdad? Y estamos, no lo he hecho sola, mamás, no podría. Ha sido un trabajo de un grupo incansable de asociados que a largo del tiempo de nuestra cooperativa ha ido cambiando, pero todos los que han estado con su camiseta puesta en su momento y hemos logrado hacer las cosas como en conjunto, ¿verdad? Gracias, Chir. Bueno, ahora quisiera preguntarle a Natalia y a Nati, y también Nati me gustaría que te presentaras así un poco quién tú eres, porque yo sé que esto es una parte también fundamental de la COPE, la parte de arte y cultura. ¿Cómo la autogestión puede ser una alternativa económica para los proyectos culturales y sociales? Bueno, hola, buenas tardes a todas las personas que están acá. Firu, qué presentación más bonita, casi lloro cuando la dijiste, fue increíble la presentación de la COPE, me identifiqué un montón, de verdad, muchísimas gracias por esas palabras, ojalá las podamos publicar en nuestro sitio web pronto, porque realmente siento que nos describe de una forma muy poética y súper linda, así que muchísimas gracias. Yo soy Nati, empecé en la COPE desde que inició, desde hace 16 años, y bueno, soy artista, soy músico, soy artista visual y también soy gestora cultural. Y a lo largo de este tiempo, la COPE me ha transformado personal y profesionalmente de una manera increíble. Y he visto la transformación también de la cooperativa como organización. Pienso que la autogestión es una forma de economía bastante particular. Tiene algunas características muy específicas, por ejemplo, que es colectiva, que también tiene como una incidencia social muy fuerte, ¿verdad? Y en el caso de la COPE, que también vela porque todas las personas, asociados, asociadas de la cooperativa, tengan una calidad de vida buena, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hablamos de profesionales del área de arte, de cultura o de ciencias sociales, siempre como que tenemos la imagen de que los proyectos sociales y culturales tienen que ser proyectos sin mucho presupuesto, un poco más, perdón, mi perrita está ladrando, ¿verdad? Sin mucho presupuesto, un poco más, siempre con las uñas, siempre luchando para que toda esa información o este intercambio de saberes llegue a las comunidades de formas diversas, pero casi siempre como no tan profesionalizadas, ¿verdad? Entonces siento que la autogestión y la economía social es una muy buena alternativa para la gente que tiene ideas y cosas para llevar a los lugares sin que estos sean como propuestas mal desarrolladas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sino totalmente lo contrario. Hemos demostrado por 16 años que los proyectos pueden ser de calidad y de cantidad a partir de la autogestión y la economía social. Entonces me parece como un tema súper bonito a profundizar para la gente que dice, yo quiero vivir de lo que me apasiona, quiero vivir de lo que realmente me gusta y lo quiero hacer bien y quiero tener buena calidad de vida, ¿verdad? No es imposible, es demasiado difícil, es un trabajo de 24 horas realmente, o sea, nosotras muchas veces en los proyectos no paramos por años y no tenemos un patrón, no tenemos un jefe, sino que es una experiencia realmente, como decía ahora Chir, desde nuestro interés, de vida, ¿verdad? Una organización que se convierte en nuestro interés de vida. Entonces, no es fácil, hay muchísimos retos y muchísimas cosas que hacer, pero pienso que es una opción linda, sobre todo en estos tiempos tan convulsos, en que hay tanto desempleo, en que hay tanta gente queriéndose acercar un poco más a las comunidades y a los proyectos sociales y culturales, ¿verdad? Entonces, me parece que el ejemplo de la cooperativa puede funcionar para muchísimas organizaciones en Latinoamérica o mucha gente que quiere fundar sus organizaciones para tenerlo como un modelo de negocio distinto, que no sea extractivista, que no sea tan capitalista, que no dependa del lucro, sino más bien de la felicidad de hacer día a día lo que nos guste, ¿verdad? Entonces,
y defender la vida, como dice Firu, también es demasiado importante, sobre todo pues en estos momentos. Sí, gracias, Nati. Bueno, para Karen, me gustaría preguntarle a Karen y que también Karen se presente. Me gustaría preguntarle a Karen, ¿recomendarías el modelo asociativo de autogestión a otras mujeres? Y, ¿sí o no? ¿Y por qué? Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Firu, de verdad, por esa presentación tan linda que nos hiciste al principio. Bueno, como lo mencionaste, mi nombre es Karen Cruz, yo soy gestora de programas de la cooperativa desde hace 3 años. Bueno, yo he pasado por la parte privada, he pasado por el sector público y entonces ya he tenido como esa otra experiencia también, y la verdad, digamos, desde que inicié en la cooperativa lo dije y lo seguiré diciendo, esta es mi casa, mi nueva casa desde hace 3 años y aquí continuaré hasta donde ya más no se pueda, ¿verdad? Estoy sumamente agradecida por el equipo de trabajo, porque son personas realmente con esa capacidad, digamos, de poder crear mundos mejores, de poder tener, digamos, unas ideas tan increíbles para todos y todas, digamos, no solamente nos quedamos en eso de que hacemos y hasta ahí, nosotros siempre vamos más allá. Y eso la cooperativa me lo ha enseñado durante esos 3 años, entonces por eso estoy sumamente orgullosa de formar parte ahora de la parte asociativa de esta cooperativa, ¿verdad? Sin pensarlo, no lo dudaría para decirle a otras chicas, otras mujeres que formen parte, digamos, que puedan construir una cooperativa. Que puedan tener este modelo asociativo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas, como lo mencionó Nati también en su intervención. A veces trabajamos 24 horas al día. Bueno, yo soy mamá, vivo en la zona norte, soy la que más lejos vive de todo el equipo. Entonces, a veces es un poco difícil. Sin embargo, uno cuando está contento, cuando ama lo que hace, definitivamente usted se dedica a tiempo completo, hace lo que tenga que hacer y no lo ve como un trabajo, sino lo ve como algo que disfruta día a día. Entonces, esas son algunas de las cosas, digamos, que sí se deben tomar en cuenta, asociarse con otras personas que tengan las mismas visiones, que tengan los mismos valores, que puedan hacer equipo, que se puedan digamos que puedan estar tan unidas como estamos nosotros y nosotras ahorita en la cooperativa. Somos un equipo, bueno, la cooperativa tiene más asociados, pero ese es el equipo que trabaja al 100%. Los otros asociados se incluyen en algunos de los otros proyectos en los que trabajamos o donde ellos puedan trabajar. Pero, sin embargo, siempre nos vemos como una familia, discutimos como una familia, pero resolvemos nuestros problemas como tenemos que resolverlos. Somos personas que la verdad nos sentimos muy cómodas unas con otros o unas y otras. Entonces es eso, digamos. Por supuesto que no dudaría en recomendar este modelo asociativo a otras mujeres. De hecho, estamos trabajando por eso, digamos, desde hace mucho tiempo que se logre hacer este tipo de modelos de negocios en las mujeres jóvenes, porque nos cuesta además a nosotras como mujeres poder llegar a ser poder tener esos puestos, digamos, puestos más altos y demás, porque como siempre estamos, digamos, ahí abajo. Además somos jefas de hogar, muchas tenemos familia, muchas tenemos personas que tenemos que al cuidado, digamos, y demás. Entonces esto es una manera también de solventar muchos de esos problemas o situaciones que presentamos nosotras las mujeres y que en otros lugares de trabajo no tenemos este espacio. Bueno, yo soy mamá y siempre parte, digamos, de los compañeros y las compañeras siempre, en todo momento, cuando yo necesito, tengo alguna
situación con mi hija o con mi familia, siempre están ahí, siempre todos estamos ahí unos con otras, apoyándonos, siempre estamos pendientes de en todo el sentido, digamos, de la palabra, realmente nosotras somos una familia, nosotras entonces definitivamente es un modelo que sí podría decirle a otras mujeres que lo tomen en cuenta. Gracias, Karen. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Nilson, que también, Nilson, que te presentes un poco tú también. Claro, estamos viviendo, ¿verdad? Hemos estado viviendo por más de un año ya esta crisis global de la pandemia. Y yo entiendo que ya muchas cosas que han pasado en esta crisis, claro que ha habido cosas nuevas y diferentes, pero yo entiendo que muchas de estas cosas que han estado pasando durante esta crisis ya son cosas que la COPE de diferentes maneras venía pensando y trabajando. Pero bueno, podemos, lo que le quiero preguntar a Nilson es, ¿cuál crees que es el futuro de la COPE luego de la pandemia? Hola, hola, Firu, un abrazo a la distancia. Y bueno, a ver, bueno, mi nombre es Nilson Oviedo, pertenezco a la cooperativa desde hace ya casi 5 años y pues he estado, además de sociólogo, también soy músico, entonces por ahí andamos entre esas dos líneas, ¿verdad? Entre lo que es la investigación y la ejecución de proyectos y todo el tema del desarrollo del espacio cultural. Con la pandemia, sin duda alguna, nos puso en una encrucijada a nivel de cooperativa y a nivel de sociedad. Hemos venido planteándonos y replanteándonos la forma en la que queremos traspasar esta situación mundial como cooperativa. Creo que los próximos 5 años para la COPE van a ser de mucho crecimiento, en el sentido de que, sin duda alguna, la pandemia nos ha hecho cuestionarnos muchas de las cuestiones más esenciales de la vida y de la cotidianidad. Y la COPE, la cooperativa, en su lógica de funcionamiento, en su lógica en la base de sus pilares, sin duda ha tratado de dar respuestas alternativas a fenómenos que la pandemia lo que hizo nada más fue evidenciar, ¿verdad? Uh-huh. Y la COPE ha sabido, esa lógica de cooperativa, esos pilares, lo que han hecho es precisamente darnos respuestas a momentos en el que la sociedad como un todo estamos viviendo momentos convulsos, momentos inciertos. Y sin embargo, la COPE lo que hace es tener las respuestas muy claras ante la situación, ante el panorama. Creo que los próximos 5 años nos van a servir como cooperativa para reforzar estos pilares desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde esa perspectiva alternativa de una sociedad de saberes compartidos. El lema siempre es muy acertado. Creo que ese lema siempre ha sido la clave. Entonces, por ahí creo que eso sería lo que yo visualizo en los próximos 5 años. En resumidas cuentas, es reforzamiento de los 4 pilares que sostienen la cooperativa, que la han sostenido por 16 años y que probablemente la vayan a sostener por otros 16 y más. Sí, que así sea. Gracias, Nilson. Bueno, me gustaría ahora a preguntarle a Kemly Camacho, que también no necesita mucha presentación, pero de todas maneras que diga unas palabras sobre ella. Me gustaría preguntarle a Kemly, bueno, es fundadora, ¿verdad?, de la COPE y de todo, y coordinadora general. La pregunta para Kemly: al pasar 16 años ya de la fundación de la COPE, ¿tú crees que el sueño original se está cumpliendo?
Gracias, Firu, y gracias a, de verdad también por la presentación inicial, Firu, está muy hermosa, como dice Nati, a mí también casi me hace, me saca las lágrimas, gracias por eso. Y también gracias a los compañeros y compañeras de la cooperativa. Yo tal vez quisiera lo más brevemente posible decir que, bueno, yo, bueno, primero yo soy Kembly, ¿verdad? Y soy la, ahorita la coordinadora general de la COPE, también soy asociada y también en este momento tengo a cargo lo que nosotros llamamos la coordinación general, que es la gerencia, y también trabajo en proyectos, ¿verdad? Y también coordino la cooperativa y también gestiono recursos, ¿verdad? Pero esa no soy solo yo, yo creo que esas son como las funciones que tienen las personas que se asocian a una cooperativa autogestionaria, ¿verdad? Que tal vez lo primero que yo quisiera decir es que cuando uno se asocia a una cooperativa autogestionaria, tiene mínimamente esas cinco funciones, ¿verdad? O sea, ser trabajadora de la cooperativa, dirigir la cooperativa desde diferentes espacios de toma de decisión. Tiene también la responsabilidad de buscar proyectos, de buscar, digamos, diferentes formas de posicionar a la cooperativa para generar trabajo. Tiene también que trabajar en los proyectos, ¿verdad? Entonces, tal vez lo primero es entender qué es una cooperativa autogestionaria, ¿verdad? Que es un grupo de personas que tienen un propósito común, que están viendo una necesidad que quieren resolver y que usan un modelo de empresa para tratar de resolver esa necesidad, pero que no quieren, digamos que su propósito no es el lucro, sino en nuestro caso cuando nacimos era ser felices. Ese era un principio que estaba, digamos, en la base de la cooperativa cuando nació. Entonces yo creo que bueno, que es muy importante decir eso para explicar qué es una cooperativa autogestionaria. Somos personas, digamos, que juntas tenemos un sueño común, que queremos hacer algo juntas, ¿verdad? Pero y que para eso queremos generar a partir de un modelo empresarial una sostenibilidad de ese emprendimiento, pero también, como decía Nati, una calidad de vida para todos y todas nosotras. Entonces yo creo que eso tiene que estar en el corazón de una cooperativa autogestionaria, así lo definimos al principio. Hay una parte del sueño realizada, otra parte del sueño que no se ha realizado y otra parte del sueño que abre nuevos sueños, yo creo, ¿verdad? Tal vez algo del sueño realizado para mí es haber demostrado en estos 16 años que es posible construir empresas en una sociedad digital que sean empresas solidarias, que estén integradas por personas cuyo interés no es solamente el lucro o la rentabilidad, y que se puede trabajar en un entorno feliz y en un entorno retador al mismo tiempo. Yo creo que ese sueño está muy, muy cumplido, el de demostrar que hay otra forma de hacer empresa. A mí muy regularmente me dicen que si yo asumo todos los proyectos siempre con tanto entusiasmo cuando hablo con la gente de un proyecto o estoy, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos pasa y todas los que estamos aquí nos pasa, porque una cosa muy bonita, digamos, de este sueño es que realmente trabajamos en cosas que nos gustan y nos interesan. Y eso yo creo que es parte del sueño cumplido. También me han dicho muchas veces que Sulabatsú es irrepetible, y esto me lo han dicho en diferentes partes, ¿verdad? O sea, que es muy difícil repetir a Sulabatsú.
Yo creo que, bueno, todo es irrepetible, ¿verdad? Todas las empresas son irrepetibles, pero lo que nosotras y nosotros hemos aprendido, sí puede permitir que otros emprendimientos sigan caminos con principios similares, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí, una parte de los sueños cumplidos es demostrar que hay otra forma de hacer empresa, y sobre todo en el cuadro de la sociedad digital y en el marco de la industria digital, ¿verdad? Que tenemos este empuje por hacer empresas lo más rápido posible, lo más exitosas posible, entendido como éxito, la rentabilidad, lo más innovadoras posibles, que yo esa palabra no me gusta, la palabra innovación, por lo que implica, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay una parte del sueño cumplido. Otra parte del sueño cumplido es que yo creo que nosotras hemos podido ser fieles al modelo de cooperativa autogestionaria. Y esto es un tema ético, ¿verdad? Porque sí hemos visto que tanto en nuestro país como en otros países se puede utilizar el modelo cooperativo para tratar de saltarse un montón de regulaciones. Y yo creo que nosotras hemos podido, digamos, y esto es un principio ético que hemos tratado de mantener los 16 años, de tratar de mantenernos fieles a los principios del cooperativismo autogestionario. Como por ejemplo, no mantener una relación obrero-patronal, ¿verdad? Por ejemplo, trabajar realmente en colectivo, ¿verdad? Y no utilizar el modelo para ocultar una estructura de consultoría que tiene, que lo que busca es el lucro individual. O sea, una serie de cosas que realmente son un pilar ético bien, bien importante. Lo otro que ha sido el sueño cumplido para mí también es haber podido trabajar con modelos de proyectos muy diferentes, a pesar de mantener también la rigurosidad del proyecto y todo eso, pero poder trabajar, digamos, explorando otras formas de desarrollar proyectos, ¿verdad? Sobre todo con todo este tema de la gestión de proyectos por emergentes y todo eso también, ¿verdad? O sea, nosotros queríamos entonces demostrar que había otras maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Esa parte yo creo que del sueño cumplido se ha cumplido. Tal vez donde está el reto más grande que uno no deja de pensar es que nuestra cooperativa busca generar trabajo digno, de calidad, ¿verdad? Y trabajo digno, de calidad a sus asociados y asociadas. Y a veces esto se hace muy difícil, Firo, ¿verdad? Y compañeros, compañeras, todos lo sabemos, ¿verdad? Que a veces todo este modelo autogestionario hace muy difícil poder mantener la calidad, digamos, en el trabajo y el trabajo digno. A veces el tema de trabajar bajo autogestión hace que tengamos muchos altibajos, picos, todo eso, ¿verdad? Que tenemos que estar enfrentando colectivamente, pero que a veces se hacen muy complejos, ¿verdad? Y yo creo que esta es una característica, pues, de la autogestión y del trabajo asociativo, ¿verdad? Pero ese es un reto. A mí me gustaría que encontráramos la manera de tener un trabajo estable y un trabajo, ¿verdad?, que nos permita mantener condiciones de calidad en el trabajo y eso, que no siempre son posibles porque no siempre hemos podido gestionar entre todos suficientes recursos para poder mantener eso. Entonces, bueno, por ahí, digamos, una parte, yo creo que sí hemos cumplido muchos sueños, y otra parte todavía son muchos retos que tenemos que terminar de desarrollar. Eso es. Gracias, Kemlyn. Sí, muchos retos y muchas posibilidades también, ¿verdad? También, así es. Bueno, yo quisiera, yo no sé bien si hay algunas preguntas de alguien. Yo tengo unas cuantas preguntas
todos y todas si queremos seguir conversando. Si alguien tiene algún comentario que quiera añadir también respecto a lo que han dicho todos ahora en esta conversación tan interesante sobre la COPE y sus 16 años dando la batalla. ¿Qué ustedes creen? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario así como de seguimiento de lo que han dicho? No. Ok. Bueno, pues yo les tengo una pregunta para todos y todas, para quienes quieran contestar. Como estamos hablando también hoy de una sociedad digital más inclusiva, a mí me gustaría saber qué ustedes piensan, qué significa para ustedes una sociedad digital más inclusiva. Para quien quiera responder. Bueno, ahí, perdón, no sé si alguien iba a iniciar, pero quisiera comentar nada más que lo vemos como que todos necesitamos, digamos, en cierto modo, el tener el acceso a toda esta parte digital, pero también necesitamos que todas las personas en todos los territorios, en todas las comunidades puedan tener el acceso a internet, pero que también puedan tener la educación que se requiere para poder saber qué hacer y qué no hacer, digamos, con toda esta parte del internet que tanto consume, que tanto nos roba, que tanto nos quita, ¿verdad? Muchas comunidades, hablando de comunidades indígenas, y ahí no sé si alguno de los compañeros y compañeras quisiera agregar, pero por ahí, digamos, yo lo veo por ese lado, no sé si alguien más quisiera agregar. Yo quisiera hacer palabras mías de nuestras compañeras de territorio indígena, que ellas dicen que si bien es cierto, es una sociedad que se ha puesto en torno a lo que tiene que ver con toda la digitalización y todo, pero que no necesariamente esa es la única forma de vida. Ellas hasta ahora no les ha hecho tanta falta tenerlo así, por ellos daban un ejemplo, por ejemplo, que ellas consumen el agua que viene del río, consumen el agua que viene de la lluvia, y se han encontrado con que a otras personas les interesa que ellas puedan tener agua potable, pero tienen agua potable, es decir, ellas han seguido consumiendo el agua más pura y más limpia, creo que todos los demás. Entonces, yo veo eso, la analogía, desde el punto de vista de que me quieren imponer también cosas que tal vez no necesariamente sean las que me van a venir a cambiar la vida totalmente, que me van a colaborar para hacer algunas cosas, pero no como me la venden, ¿verdad? Como que si yo no tengo el acceso a internet, no soy nadie, yo sigo siendo lo que soy, ¿verdad? Entonces, por ahí es que también yo lo veo, sin satanizar todo lo demás, ¿verdad? Pero sí por ahí lo veo. Yo también creo importante que, bueno, mucho del aprendizaje que hemos tenido en esta semana va en la línea de cómo, o sea, que la tecnología no la debemos aceptar tal cual, ¿verdad? Que no es una cuestión como de que ya nos viene dada y que simplemente es unidireccional, ¿verdad? Y que ya nosotros nos ponen la tecnología en las manos y ya hay que usarla sin cuestionarnos nada de nada, sino que es muy importante esos cuestionamientos, ¿verdad? Que la cooperativa también ha trabajado mucho en sus diversos proyectos sobre ese cuestionamiento, sobre esos cuestionamientos que le hacemos a las tecnologías digitales. Entonces creo que la educación digital no es una cuestión solo de cómo usar, o sea, de aprender a usar una herramienta, sino es sus aplicaciones en la vida cotidiana, su impacto en la vida cotidiana también, ¿verdad? Creo que por ahí es eso, que como sociedad, como comunidades, que la cooperativa, de nuevo, siempre lo inculca, es esto de sopesar la tecnología hacia la comunidad,
no el uso en sí mismo. Sí, tal vez para agregar a lo de Neil, y era justo lo que estábamos hablando en el conversatorio de ahora temprano, es la importancia de que las personas, las comunidades se apropien de las tecnologías y que encuentren mecanismos de hacer propia la tecnología, ¿verdad? Como decía Neil, que la pongan a su servicio del día a día y también formas diferentes de hacerla, porque de alguna u otra manera, si bien nosotros como Sulabatsu estamos rompiendo con el modelo tradicional de empresas, si se puede llamar así, que también las personas, las comunidades rompan con los modelos tradicionales de cómo tienen acceso al internet, de cómo tienen acceso a la tecnología, y que sean ellos mismos y ellos mismos quienes se autogestionen estos procesos de poder comunicarse, que no dependan de terceras personas, que no dependan de grandes compañías. Y volvemos a lo mismo, que cada quien trabaje en lo que necesite, en cómo solventar sus necesidades con la tecnología, y que no sea un extraño, un agente externo, un tercero que le diga esto es así, se usa así y solo así se puede utilizar. No, era que cada persona, que cada comunidad tenga la creatividad de poder expresarse, que tenga la oportunidad también de estar en este mundo y que sea para todas las personas, que no se limite a unos cuantos, ¿verdad? Los que estamos en la GAM, ¿verdad? Que estamos alrededor de y tenemos acceso a todos, sino que sea para todas las personas y, como decía Karen, también para todos los territorios. Un poco de lo que estaba comentando Adriana, me gustaría aportar de que justo en los tiempos actuales, personas que vivimos en la GAM, no tuvimos ningún obstáculo para trasladar nuestras labores a nivel digital, ¿verdad? Entonces, creo que también la pandemia trajo que esa inclusión fuera aún más marcada, ¿verdad? Es una barrera muy grande que un montón de personas hoy en día están afectadas, estudiantes que no se pueden conectar a sus clases por falta de recursos, por falta de conectividad. Entonces, también hay que tener un poco claro que a veces la inclusión digital, ¿verdad?, viene con una sombrilla que viene llena de un montón de obstáculos para un montón, sobre todo a nivel latinoamericano, ¿verdad? Entonces, a veces cuando, por lo menos desde la cooperativa, se lucha para que se dé un uso estratégico, ¿verdad?, de estas herramientas digitales, pero también detrás de todo eso, cuando el equipo de la cooperativa entra a territorios, a comunidades, uno también se da cuenta del montón de obstáculos que tiene la gente, ¿verdad? Hay personas que antes de sobrepasar esta barrera de inclusión digital, ¿verdad?, hay un montón de miedos, ¿verdad? Miedo a abrir una página web, miedo a prender una computadora. Y yo creo que parte del trabajo de la cooperativa ha sido también como enseñar y mostrar todos esos obstáculos, ¿verdad? Y sobre todo a las personas de comunidades y poblaciones más vulnerables a sobrepasar esos miedos como para dar el salto. Pero a la vez también creo que a nivel de inclusión digital hay un montón de obstáculos que son mucho más grandes. Hay empresas que votan por medio de la inclusión, pero al final en realidad solo es un sobreuso de la tecnología, un sobreuso que es lo que hemos estado viviendo a nivel de pandemia. No sé, la niñez actualmente, ¿qué hace? Pasa conectada jugando videojuegos 24/7, ¿verdad? Nosotros como adultos, ¿qué pasamos haciendo? Pasamos conectados a aplicaciones como TikTok, Facebook, Instagram 24/7. Entonces, también a veces la inclusión digital, sobre todo a territorios más privilegiados, viene de la mano de un sobreuso, una sobreexplotación de la tecnología. Y a veces es eso, nosotros privilegiados no nos damos cuenta de las negatividad de la tecnología, ¿verdad? Entonces, si esto siempre me recuerda una frase que habíamos trabajado desde comunicación en la cooperativa, que es no confíes en la tecnología, no siempre se puede confiar en la tecnología, ¿verdad? Entonces, es como parte de un poco del aprendizaje de la cooperativa, tanto del lado positivo de la inclusión como la parte negativa, ¿verdad? Siempre hay dos caras y creo que eso es parte también del sello de la cooperativa, que siempre tratamos de vivir y de observar las dos caras de la moneda, ¿verdad? Gracias, Steven. ¿En Nati?
Sí, bueno, yo iba a decir un poquito también como el enfoque de Steven. Y otra cosa que me parece muy importante es cómo en esta sociedad, porque bueno, ya la línea entre sociedad y sociedad digital está como muy disuelta, ¿verdad? Pero me parece muy importante la libertad de expresión, que la libertad de expresión ahorita se basa en tener acceso a la tecnología también, ¿verdad? Casi no tenemos voz si no tenemos este acceso, y no estoy hablando solamente del internet, la música se hace mucho por medio de tecnología, el arte gráfico, un montón de cosas que sí, como en la línea que decía Steven, no estamos incluidos dentro de estas tecnologías, nos desechamos de poder tener una voz y una libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que los derechos humanos y los derechos digitales ya convergen, ya se convergieron. El de la libertad de expresión me parece un derecho súper importante, así como también la libertad de tener acceso a la información, que es otro que me parece también como bastante pertinente cuando hablamos de una sociedad digital inclusiva. Sí, definitivamente. ¿Kem? Bueno, yo quería decir que yo tengo ya 25 años de trabajar en este tema de tratar de construir una sociedad digital inclusiva y reducir las múltiples brechas digitales. Pero no sé, últimamente he estado pensando mucho si, ¿verdad? ¿Qué tanto nos hemos equivocado, verdad? Y lo digo de verdad porque, o sea, yo creo que también, digamos, tenemos que retornar al barrio, retornar a lo local, retornar a las dinámicas locales. O sea, yo, y probablemente, a veces digo, bueno, no es, digamos, no choca una cosa con otra, pero a veces pienso que sí choca. O sea, un poco lo que han dicho mis compañeros, ¿verdad? O sea, este tema de la sociedad digital que está tan fuertemente relacionada con el consumo permanente de tecnología, nos quita el tiempo necesario para construir con el vecino, o sea, para construir lo local, ¿verdad? Entonces, yo a veces creo que una sociedad digital inclusiva debe estar acompañada de una sociedad no digital o una sociedad digital desconectada. Esa es para mí la lucha por una sociedad digital desconectada también, como dice Steven, sobre todo de los conectados, ¿verdad? Yo creo que hay un tremendo desbalance. Yo creo que de verdad tenemos, y lo digo también por la COPE, ¿verdad? A veces me he puesto a pensar que tenemos que volver a usar el arte y la cultura como lo mueven Nati y Nilsson para reconectar con las personas, ¿verdad? Porque sí, pues bueno, los medios digitales conectamos, pero en las grandes discusiones últimamente que yo he tenido, mucha gente dice, bueno, es que ya es muy difícil separar lo digital de lo no digital y todo eso, pero al final siempre está el cuerpo, como dicen las feministas, ¿verdad? O sea, al final quien está en las calles en Colombia son los muchachos con su cuerpo, ¿verdad? Y eso no es digital. Entonces, también creo que tenemos que empezar a pensar fuertemente que una sociedad digital inclusiva es también una sociedad digital desconectada. Y eso se me refuerza con todo este tema que venimos trabajando ahora, ¿verdad? Del extractivismo y cómo este consumo excesivo de tecnología está destruyendo el planeta. Entonces, tenemos que dejar de consumir tanto, ¿verdad? Entonces, de verdad tenemos que pensar muy bien qué es esto, una sociedad digital inclusiva. Y para cerrar, por ejemplo, yo últimamente, cuando he estado hablando del tema de la incorporación de mujeres a la industria digital y todo este boom de más mujeres y más mujeres y más mujeres, he estado diciendo que realmente a mí me da mucho susto mandar a las muchachas a estos espacios, porque son unos espacios de poder que se las van a comer, les van a lastimar, les van a hacer daño. O sea, que haya más mujeres ahí no es una sociedad digital inclusiva.
Entonces, yo no sé, yo sé que hay un discurso, ¿verdad? Y que quieren que todo el mundo esté conectado, y, ¿verdad? Y como dice Nati, el tema de derecho a la información, de libertad de expresión, está relacionado con eso. Pero también, como dice Steven, hay que pensar bien, digamos, qué es una sociedad digital inclusiva, sobre todo por los conectados, ¿verdad? Que nunca hablamos de los conectados. El conectado ya tiene un check, ya consume tecnología, ya compra dispositivos, ya consume aplicaciones, ya consume conectividad. Ese tiene un check ya, y no estamos pensando en esa sociedad digital conectada, ¿verdad? Que también de verdad tenemos que ver si realmente la inclusión es eso, conectarse. Voy a llorar, Firu, no, es que tengo como 15 años esperando que quien me diga eso. Voy a llorar. Me encanta, porque esas son también conversaciones que yo he tenido con ustedes y con Cambly especialmente a través de estos años, ¿no? Y cuando pensamos muchas veces en inclusión, ¿verdad? Que es lo que dice Kemli y lo que Nati dice que la quiere, que la hace llorar, ¿verdad? Que es esta reflexión, ¿no? Cuando empezamos en inclusión, ¿incluir en qué? ¿En qué es que queremos incluir? ¿Realmente queremos incluir en esta cosa terrible, ¿no? Violenta, que tiene numerosas formas de violencia, ¿no? Porque como yo veo el trabajo de la COPE, por lo menos yo desde acá, ¿verdad? De afuera y de adentro, un poquito de adentro también. Es más que de inclusión, es de transformación. Así es que yo lo veo, que a veces el idioma nos traiciona, ¿verdad? Yo lo veo más un trabajo de transformación de la sociedad. Digital, no digital, todo junto, ¿no? Más que de inclusión. O a lo mejor es que por ahí va la cosa también. Bueno, no sé si ya son las 7 y 2. Bueno, aquí son las 7 y 2. ¿Allá es qué hora? Las 5. A las 5, son 2 horas antes, sí. No sé si quieran seguir conversando, yo tengo más preguntas. No sé si quieren ir cerrando, no sé si Daniela, o aquí había otra persona que se llama Elizabeth. En el Daniela, Facebook Live, no sé si hay preguntas. O hayan preguntas. Hola. En el Facebook no tenemos comentarios, pero no sé si por acá habrán. No, me parece que no. Bueno, pues como ustedes quieran, podemos ir cerrando, podemos seguir conversando. Yo creo que ha sido un espacio como... Gracias, Roque, dice que nos quiere mucho. Sí, en el chat está diciendo. No, y que ha sido un espacio también súper rico para nosotras internamente. Me parece que es también ha sido un bonito espacio para eso. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí también. Pues ustedes me dirán. Pero si tienes otra pregunta, si tienes otra, podemos trabajar otra y ya. ¿No? Ah, bueno, sí, está bien. Okay. Si tienes otra, sí. Pues. No, yo solo quiero decir que Luisita también dice que nos quiere mucho. Luisita. Cosita. Bueno, nada, yo tengo muchas preguntas aquí, pero le voy a... es que pensando en tantas cosas, ¿verdad? Pero... pensando, yo sé que ustedes en la COPE, ¿verdad? Todas tienen una identidad bien de Costa Rica, pero bien centroamericana, ¿verdad? Se sienten bien identificados con la región y con los países de Centroamérica. Y entonces les pregunto, ¿cómo ustedes ven esas posibilidades de esa sociedad digital, inclusiva o transformada o transformadora, como queramos llamarle, en la región centroamericana? Y yo sé que ustedes también trabajan a nivel regional. Yo tal vez quisiera decir que efectivamente el camino que queda, o sea, el camino no que queda, porque además es un eterno devenir, ¿verdad? Algo que está en constante movimiento, pero creo que
debemos de la línea de trabajo de la cooperativa a nivel regional es un trabajo que está rompiendo fronteras, las tradicionales que hemos tenido y que tanto políticas como mentales, creo que que sin duda el trabajo que viene en los próximos, pensando un poco en los próximos 5 años, en esa línea de del trabajo a nivel regional, va a ser fundamental, porque la sociedad centroamericana vivimos en constante transformación, pero este momento histórico en la región que vivimos y que además ha estado muy convulso, de nuevo, es que la región centroamericana a nivel histórico siempre ha sido una región convulsa, pero, pero creo que por la labor de la COPE y la labor en conjunto con el resto de las contrapartes centroamericanas va a ser fundamental en torno a este ambiente, en torno a este tema de las tecnologías digitales y todo el trabajo que se viene haciendo. Lo veo como una oportunidad a nivel de la cooperativa, ¿verdad? De seguir cuestionándonos las esferas que tradicionalmente damos por sentadas, porque creo que eso es lo que hace muy bien la cooperativa, ¿verdad? Y nada, creo que esa labor transfronteriza en la región centroamericana va encaminada a hacerse más fuerte. Sí, y yo les pregunto, porque yo sé que eso es una parte importante de su visión y de su trabajo, y también esta cosa que yo he estado pensando mucho, ahora voy a dejar a Cristian y a Nati también, que se habla mucho de pensar desde el sur, ¿verdad? Y ustedes, me gusta esa parte de ustedes de pensar desde Centroamérica, ¿no? Su trabajo, lo que hacen. Cristian. Sí, yo, dos cosas. Número uno, creo que el contexto de la pandemia, no solo en Centroamérica, sino a nivel general, nos ha enseñado mucho. Nos ha abierto los ojos ante muchas cosas que creímos que en los últimos años ya habíamos superado o habían mejorado, y tal vez en algunos casos no es así. Y creo que nos ha llamado la atención de que el trabajo colaborativo, el pensar en colectivo, el buscar, el ir en contra de esa individualidad, es algo con lo que tenemos que seguir trabajando. Entonces, la verdad, la pandemia, al menos en mi caso, y creo que muchos de los compañeros que están acá, nos ha llevado a decir, esto hay que seguirlo haciendo, hay que seguir trabajando. Y además Centroamérica, no solo, bueno, que también ha sido muy, muy afectada la región por la situación de la pandemia y por la situación política y el momento que está viviendo, viene un momento complicado. Pero al mismo tiempo, creo que también se han fortalecido los movimientos sociales, se han fortalecido los movimientos comunales, y en este es un instante en el que tenemos que trabajar muy fuerte con ellos. Una cosa ligada tal vez a la pregunta anterior es que muchas de estas organizaciones sociales y muchos de estos movimientos sociales para la cooperativa, para nuestro enfoque de trabajo con tecnología, también es una responsabilidad ayudar a todos estos movimientos y a todos estos grupos a poder apoyarse en tecnología, no a transformarse a use tecnología, sino a poder apoyarse y tenerlo como una herramienta más para que pueda seguir haciendo incidencia, para que pueda seguir generando movimiento y para que también pueda seguir creando una voz que cada vez se hace más necesaria en Centroamérica. Además de esto, yo creo que vos lo acabas de decir muy bien, se piensa mucho en el norte, se piensa mucho en el sur, y se ve como el caminito, como cada país individual, y yo creo que nosotros hemos luchado mucho por eso en estos años. Creo que hemos logrado bastante, tenemos muchos aliados,
muchos amigos en Centroamérica con los que trabajamos en conjunto en muchas cosas, y creo que ese es el siguiente paso. Así como hemos trabajado en colectivo acá en el país, ahora todavía tenemos que trabajar más en colectivo por una región, por una Centroamérica que crezca y que supere todo lo que viene, porque yo sé que tiene toda la capacidad de hacerlo. Y además es una región que tiene esa forma de ser, esa forma de ser familia, de, como dicen acá, apapachar, y eso es algo que tiene que seguir generándose y que tiene que seguir viendo. Kemlin y Nati, no sé si quería... No, Toby. Nati, primero. Salida. No tengo nada que decir. Bueno, tal vez más adelante, pero ahorita no. Yo solo quiero decir que, bueno, yo personalmente estoy súper enamorada y comprometida con el trabajo centroamericano y, de ahora, pero de toda la vida, digamos, es algo que me viene de mis padres, pero sobre todo pienso que ahora es más importante porque el trabajo regional no va a venir de la integración centroamericana, ni va a venir del SICA, ni va a venir de los gobiernos, ni va a venir de esos lados. El trabajo centroamericano solo va a poder venir de los pueblos y de las comunidades, de las personas, y ese es el lugar donde nosotros trabajamos, ¿verdad? Puede ser que trabajemos en política pública, pero solo como instrumento para trabajar con el territorio. Entonces, yo creo que la única manera de que se pueda trabajar Centroamérica es realmente a partir de las conexiones entre los territorios y entre los corazones de las personas. Y como decía Adri en el colibrí que pica en cada lugar ahí, ¿verdad? Y va dejando semillitas a través de la región. Yo la verdad veo eso en el, como dice Neil, en el futuro del trabajo de la COPE, en el futuro cercano, el trabajo a nivel de, digamos, ya un trabajo mucho más fuerte regional que solo en el país. Siempre lo hemos hecho así, pero creo que ahora es un mandato, o sea, el contexto nos obliga realmente a trabajar de esa manera.